Muy bienvenidos mis queridos amigos suscriptores a este nuevo video. Pues siempre dándole gracias a Dios por un día más de vida que nos presta. Y gracias por esa linda tarde que nos has regalado. Pues ahorita vamos comenzando un nuevo video. Aquí estamos ubicados, conocemos aquí como El Plan. Aquí estamos cerca del río. Venimos a ver si tal vez encontramos unos pescaditos por ahí. Tal vez nos sacan unos gritos por ahí porque somos miedosos. Y aquí estamos con Carito y David. Así es, darle la bienvenida a los amigos suscriptores ahí, que no se pierdan este video. Así es, darle la bienvenida a los amigos suscriptores y decirles muchas gracias por que ya están viendo el primer video. Y bendiciones y saluditos. Bueno, pues si no se quieren perder de lo que va a pasar más adelantito, pues síganos. Para que se den cuenta de qué es lo que va a suceder con Carito, porque ellos tienen miedo a las llamas, ¿sí? Y ahorita eso es lo que vamos a ir a buscar. Es como bien fea. No, hombre, son bien bonitos. Un anzuelo y salí un banquillo. Ay, de ver. Mira, camino ya con la llama. Mira, mira eso. Ya creo que hay un suelo aquí. Sí, se ve bastante. Mira, mira un poco. Yo le tengo miedo. ¿Pero ya antes que está bien? ¿A dónde? Anda. ¿Cómo se llama? Marra. Dios. ¿Hay un nombre de calcio? Va. ¿Nombre de calcio? ¡Ay, llévala! No. ¿Por aquí vamos a regresar? Va, pues ya me empujemos y ya me mismo miedo. ¿Cuándo vas a ver si me acuerdo? Yo no te la mando ahí. ¿Ah? No te la mando ahí. Aquí hay, pero agua. También aquí. Bien raro, eso. ¿Y cómo que hay? Es me extraño de que hay agua en el río. Es bien raro. Qué gran experimento eso, ¿no? Pero es extraño que no hay agua en el río. Es bien raro, David. ¿Cómo es que esta cosa tiene una cuevita aquí? ¿Cuál es la que tiene? ¿Es el ojito de ahí? Hombre, esta cueva de anguilla, Ya va a sacar la chavalera huyendo ya. No voy a dejar camino con la llave. Pensamos de cueva. Así que allá hay un pilla. Hay que ver si le tocamos la mano. Ay, qué feo. ¡Ay! ¡Lleve moviendo piedras! Pero, no, yo aquí estaba a la base. Muevan la piedra. Muevanla porque no es mi mano. Bien, mi mano es. No. No, aquí me la toqué yo. Porque si se va a hacer largo, mi mano. Pero para acá viene la otra. Muevanla. Si tenemos fuerza, la vamos a mover. ¿Dónde? Allá. Ay, rioncito. Ah, sí. Ya la vamos a mover. Ahora voy. Mucho. Es unido si podemos mover. Vamos a ver, ¿cierto? Si unidos si podemos. Mira, ya me tomo aquí. Y hay nada ahí, mira, hay que. No hay nada, miren, no hay nada. Miren, hay claro, piedras. Las piedras sí. Ah, mira, tiene mucho. Tenemos fuerza. Va, meteles. Mete las manos, claro. Hecho, tal vez hay los animales. Ay, pero que porque no habrá mucho tiempo, el pescado lo bajé porque no más estaría en piedra. Yo quiero que mueva esta piedra, no me hicimos esto.
vamos caminando. ¡Una cacarica! ¡Una cacarica! ¡Ay! ¡Se me cayó! ¡Aquí está! ¡Este mi maldito! ¡Aquí está! ¡Una cacarica! ¿Qué es? Cacarita, para los que no miran. Cacarica. Miren los animalitos, pe. La panzoncita. Cacarica, los brillantes. Sí, como podemos ver aquí, hoy vamos en la toca. Yo creo que nos vamos a bañar. No. País que estén, ¿se han recordado cuando venían? Sí, se acordarán cuando venían a pescar al río, cuando se venían a bañar también. ¿Me gusta?
la oruga. Si sí, tiene cueva, como que hay un camarón. Camarón cogido, camarón cogido. Ay. Ay, mira su mango. Ahí anda la araña. Allí va. Allí va por la parte de la cara, allí sabe. Y esta. Bueno, la vida. No, por favor, ni la toco. ¿Ah? No. Vida. Ya, cuidado para no se vaya a deslizar porque si no. Ah, no voy a sentar igual que nadie. Se va a sentar igual que nadie. Pero ya muy parecida. Sí. Muy parecida. Es que es la nueva forma que hay de sentarse. Me quedé casi la patica también. Papu, que gana el que... gana el que gane el primer chacalín. Ahí ya. Ya perdí. Le digo, ¿a dónde puede hallar uno, cara? En el río. No, en el agua. El agua del río. Solo agüita y piedra, dijo la estudiante. Ey, muchachos, no creo que venimos a pescar, no hemos agarrado, pero no. Ni un chacalín. Cuando podamos. No, hay ahí, claro, por eso claro, sí, ahí no. Ahí me fijé. No puedo mover ni esto. Pero le dije yo a ella que no la movieran porque ya no hay ahí. Yo los acabo. No es porque no la hayamos podido mover. No, está fácil de moverla. Ya lo habían sacado, había señalado que lo habían sacado. ¡Agarré! ¡Ay, me entiende! ¡Ay! ¡Un camarón! ¡Ay, Dios mío! Miren, ¿eh? ¡Ay! 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 Me ahorró a mí. ¿Dónde le vaya a ir? Pegarlo bien. ¡Agarren camarón, ve! Ahí se tiene camarón, ahí no se ha acostado. ¿Así lo hacía? Sí, se ha acostado. Aunque okay, ya estuvo aguantado la ya estaba ahogando. No, mira, ya. Mejoras de caballero. David, así es. Como dijeron de este, no, imitaciones. Mucho de imitar la Yadi. Yo no sé qué imitaciones. No sé qué imitaciones.
yo acepto invitaciones de barata, chaval. Para que esté cayendo un solo papaya. Me dio envidia. Yo siempre ando pensando. En este caso. ¿Y a dónde? ¿Para dónde? De ahí le queda... ¿De aquí para allá? ¿De dónde? ¿De aquí para allá? Sí, ya va a poder. Bueno, pues vamos a intentar. ¿Puedo? ¿Puedes? ¿Puedes? Sí, se puede. Sí, se puede, pero es que no, no hay nada ahí tampoco. Bueno, por el momento... Fracasamos en la misión de Urcán. ¿Y no fue chacalín? No fue chacalín, habíamos apostado en chacalín, pero fue camarón. Ah, pues no en la apuesta, porque era chacalín. David no ganó en ese momento, por ahorita nos ha ganado. Vamos a seguir más adelante. Así que agradecer a todos los amigos que han estado siempre pendientes de este video, esperando que no se pierdan los que vienen próximamente, porque van a estar súper interesantes. Yes, muchas bendiciones para todos y saluditos para todos. Así que nos vemos hasta el próximo. Próximo.